Buenas noches, amigos del boxeo. Aquí seguimos. Último combate de la velada. IBF Internacional. Combatazo. Combatazo. Tenemos a Rubén Nieto. Sí, sí, sí. Que desde aquí, vamos, te queremos. Vamos a desearle toda la suerte. Esperemos que acabe con el mismo resultado que acabó el combate anterior. Enfrente tenemos a un Ernesto España, venezolano, 19 peleas, 14 caos. Ojito, ¿eh? No, no, muy buen récord. Tiene un índice de caos bastante muy alto, buen récord, ¿eh? Muy buena pelea. Sí, es verdad que pensamos que nunca se ha enfrentado un rival ni parecido, claro, a Rubén, ni parecido a Rubén. Ni parecido a Rubén. Pero sí es verdad que esto es un está de doble filo, ¿eh? Porque es un rival que viene con confianza, que como se vea bien, tiene, va a venir arriba. Juego. Y tiene un título en juego y va a darlo todo, claro. Rubén, pero evidentemente yo creo que Rubén es superior. Si gana este título, al 5, al 4. Puede ser. Puede ser. Sí, es probable. Tenemos muy cerca de disputar, si no un mundial, una eliminatoria mundial. Sí, pero bueno, y además el 2 y el 3 creo que están vacantes. El 1 es un ruso que ojalá, como decía el otro día Ricardo, nos dé chance. Ojalá. Y bueno, pues aquí tenemos a Ernesto España. Ernesto España, venezolano, qué envergadura, madre mía. Es altísimo. Es altísimo. Mira que Rubén tiene una envergadura para el peso, pero muy alto. 1,74. 1,74. ¿Por cuánto de Rubén? Rubén tenemos. Y ahora, damas y caballeros, Rubén Nieto necesita de 1,78. No puede ser, no puede ser. Eso está mal, eso está mal. Este mide más de 1,74. Siempre, muchas gracias. Vamos, Rubén, que esto es tuyo. Decirte que el árbitro de esta pelea tampoco conoce Medical Fue. El árbitro de esta pelea puede ir a Medical Fue. ¿Problemas con la calvicie? Problemas con la caída del cabello, Medical Fue, no os olvidéis. El salsero siempre sale con una musiquita que le pone a tono. Su presencia, Rubén, es brutal. Ahí estamos. A continuación. Además, un traje precioso, ¿eh? El himno de. ¿Has visto la tela de arriba? La barbaridad. Bueno, empieza el himno de Venezuela. Vamos a guardar silencio. Respeto. Al aspirante Rubén Nieto. Ernesto España resultante. Está motivadísimo, ¿eh? Motivadísimo. Pero este mide un 80, ¿eh? Sí, es grandísimo. Rubén se mide un 78, este mide un 80, sí, un 82. Sí, seguro. Himno.
Vamos a por ello. Corto, ¿no? Sí, sí, lo cortan, yo creo, ¿eh? Bueno, lo cortan un poquito. Una anécdota. Te tengo que decir, Ernesto España, su tío era Cristaldo España. Un campeón del mundo que retiró a Medrick Taylor. No me digas. Al equipo, cuidadito, o sea... Le vamos a dar otro puntito más de credibilidad, ¿eh? 75% de caos, su padre fue campeón del mundo también, o sea, que de casta le viene al toro. El récord asusta, ¿eh? 19 victorias. Lo único que el récord del salsero, ojo, ¿eh? Claro, cuatro veces campeón del superligero en Venezuela. Sí, sí. ¡España! Es bien alto, ¿eh? Eso está mal, 1,74, ¿eh? Es más alto que Rubén, ¿eh? Pero si Rubén es 1,78, es 1,82, 84. ¿Tacones no lleva? O sea que... ¿Tacones no lleva? Auxiliar de la esquina. Vamos, Rubén. Con Luis Muñoz, Ricardo Sánchez Atocha y Óscar Muñoz. Pero es que Rubén tiene algo especial. Sí. En 19 combates. Rubén tiene algo que... 18 victorias. Mira, luce un tatuaje nuevo, ¿eh? Por KO. En el pecho, ¿veis? Antes tenía su tatuaje de las letras y ahora se ha hecho un tatuaje un poquito más grande. Y dos veces campeón de Europa de Rubén. De verdad que esta pelea, no solo, o sea, no te digo las tres que ha habido con las otras cuatro profesionales, pero es que esta pelea solo merece llenar esto. No, claro que sí. Es que tendría que estar hasta arriba. Tendría que estar hasta arriba, sí, es verdad. O sea, hay poca entrada para... Es un eliminatorio por un campeonato del mundo. Hay poca entrada para lo que tenía que haber. Jesús Morata. Y se merece más, la verdad. Pavel Cardini de Polonia. Ojo Rubén. El carisma que tiene, cómo levanta la gente, la pone en pie. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Sí. Miramontes. Es una barbaridad. Grande, lo que vivimos el 28 de julio. Pero aparte, esto ya se iba viviendo hace tiempo, ¿eh? Yo me acuerdo la primera vez que vi a Rubén en la cubierta, apenas boxeaba yo, ¿eh? No estaba yo casi ni boxeando. Conecta con el público. Tengo ese recuerdo de que cuando salió era algo diferente, ¿eh? Sí. Conecta solo con el público y no hace nada para que... ¿No? Simplemente él. Él es así, tiene ese aura. Ese carisma y la verdad es que conecta con la gente. Vamos a ver cómo salen los dos contendientes. Uy, España, ¿cómo? España. Qué decidido. Sí, es verdad, España es más alto que Rubén, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísima decisión España, ¿no? Pero bastante más alto, ¿eh? Bien, buscándole abajo. Sí. Bien, pero, buscándole. Sí, claro. Ya la conecta Rubén. Rubén pega muy fuerte, ¿eh? Sí. Y además... España manoteando mucho. Sí. Con la parte de dentro, se calma. ¿Sí? Mira qué curioso, se cambia de guardia España, ¿eh? En el primer round, ¿eh? Uy, qué golpe más feo tira España. Venga, vamos, Rubén. Es enorme, ¿eh? Va a tirar todo, ¿eh? En el primer asalto, ¿eh? Venga, eso no es nada, que se defiende. Pero ángulos muy raros, ¿eh? Sí, sí. Golpeo. Fíjate. Golpea feísimo. Eso no me gusta nada. Como le coja con un croche Rubén, eso es, croche de derecha porque baja la mano, se ha cambiado la guardia. Ahora venga, vamos, Rubén. Es un rival incómodo, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un paseo para ti. España. El público animando a Rubén. Y bueno, es que España ha salido con todo, ¿eh? No sé yo si España va a aguantar ese ritmo, de golpeo. O sea, yo creo que se está equivocando categóricamente con ese ritmo, ¿eh?
O sea, Rubén no va a parar de soltar golpes. Bueno, ya sabemos lo que es Rubén. ¡Rápido! De esta manera sí que es verdad que este España... Joder, con qué fuerza está pegando. No creo que aguante ese ritmo, ¿eh? No. O sea, creo que poco a poco Rubén lo va a ir aplastando. Claro. Aunque este asalto sí que es verdad que se lo vamos a tener que dar. Como acabe así... Se cambia de guardia continuamente este España. Y no te creas que ningún boxeador que tira así unos golpes un poco. Saca trayectorias un poco raras, un poco guarrete. Ángulos muy raros, trayectorias raras. Baja mucho su mano. Con la boca abierta, ¿sí? Continuamente. ¿Primer asalto con la boca abierta? Sí, todo, continuamente, desde que ha empezado, ¿eh? Muy feo. Eso no está bien. El árbitro ahí tiene que amonestarle, claro. Hombre. Mínimo verbalmente. ¡Vuelve! Está muy duro, ¿eh? A ver, es que yo confío tanto en Rubén. Yo también. Confío tantísimo en Rubén. Yo también. Y yo creo que se le va a pasar factura a esta España, ¿eh? Le pega manotazos. Nah, este guarrísimo, tío. Qué rival más... No me gusta esta España. Nada. Sí es verdad que te está teniendo una determinación... Que vienes afuera y de verdad no te está temblando el pulso en echarle morro y tirar, pero vamos. ¡Está bajando el ritmo, Rubén! ¡No puede mantenerse así! ¡Vámonos! Ah, ya vemos. Bien, buen golpe, buen golpe abajo. Eso sí. Yo no te doy tal, ya no se lo doy. Me ha gustado el final de Rubén. Muy poco tiempo. Este asalto claro. Se lo lleva a España, ¿eh? Para ¿sí? mí. Pero también te voy a decir que creo que este asalto se lo lleva a España y ya. Le he visto muy, muy cansado. Es que ha tirado muchísimo, muy fuerte, golpes trayectorias muy raras. Pero al final del round, Rubén sí, claro, le ha cogido dos abajo. Que Rubén, que son 12 rounds. Rubén va a tener 11 rounds que lo va a aplastar, ¿eh? Sí. O sea, Rubén lo va a aplastar. Y es más, creo que a partir de este segundo round saldrá fuerte otra vez. Como un minuto le va a durar, creo, ¿eh? Y a partir de ese minuto creo que va a pegar un bajón importante y ya no sé si se va a recuperar durante todo el round. De verdad, es que yo creo que España se ha pensado que es como con la gente que se había peleado. Sí, que le iba a tocar un poco y se iba a caer. Sí, pero fíjate, que ¿no han visto vídeos de Rubén Nieto? No. ¿Están locos? Y además este se viene arriba. A medida que va subiendo. No sabe España que como tenga la suerte de tirarle... Mira, Rubén está... No tenga la suerte de tirarle a Rubén, que es peor para España, ¿eh? Pues se va a levantar peor todavía, ¿eh? O sea que... Nada, da igual. Nada, es un traspiés, es un traspiés. Rubén, eso es un traspiés, vámonos. Lo que España, lo que te digo, tiene un minuto más. Y un minuto y se ha acabado. Ya verás. Pero... Ya verás, José, joder, qué trayectoria más rara. Qué trayectorias más raras. Y cuidado con él, también te voy a decir le ha cambiado la guardia y le pisa mucho. Sí, ahora lo mantiene. Lo mantiene, turno, ¿has visto? Sí. Pero le pisa, ¿has visto? Mira, bueno. Sí. ¿Tenemos? Sí, es verdad que, escucha, para lo alto, que cuando le pega a Rubén abajo le hace daño, ¿eh? Sí, claro. Cuando le golpea abajo le hace bastante daño, ¿eh? Le hemos visto en la cara a España... Que le ha dolido esos golpes abajo, mira. ¿Te acuerdas lo que te he dicho? Ya ha perdido. Ya no tiene. No puede tener tanto punto durante todo el rato. Pero... Es altísimo. Hombre, podemos decir que boxeo bonito no tiene. Tiene un boxeo muy feo. Ahora, te voy a decir una cosa. Muy incómodo. Muy incómodo. Qué incómodo además, España. Al ser con los brazos tan largos, traba mucho. Sí. Bien. Ya está encontrando. Ya está boxear. Ya está encontrando ya. Sabemos que Rubén es un boxeador que va de menos a más. Es que tira desde todas las trayectorias. Todas. Ahora te voy a decir, España no perdona nada, ¿eh? No. Qué bien ha llegado ahora Rubén con ese jab. Rubén tiene jab. Que eso no sé si nos hemos dado cuenta muchas veces. Rubén tiene un jab que es una derecha, ¿eh? Sí, que duele. Fortísimo. O sea, te pega con el jab y te está pegando derechazos. O sea que... Estamos encontrando a Rubén. Este asalto no... Pero es que Rubén boxea. Claro. Rubén boxea. Claro. Es que este España solo ha salido a dar piña. Si es verdad que es un tío fuerte, España. Pero no hay boxeo en España. No hay boxeo en España. ¿El pabellón se cae? Sí, el pabellón se cae. Estamos otra vez. Y esto le viene bien a Rubén, ¿eh? Claro. Esto le da un plus a Rubén. De verdad que vamos. ¿Qué? Lo empuja hacia abajo, qué feo. No nos está gustando nada, España, no. nada.
De verdad que es un boxeador incómodo y que la pelea es muy difícil para Rubén, pero qué difícil. Qué bien, Rubén, ahora. Mira, se ríe. Pero se está como... Ríe, está como... Poseído, empuja. Sí. No, hombre, no. Eso, el árbitro está consintiendo mucho. Mucho, sí. El árbitro está consintiendo demasiado. Es que no lo puedo entender. Ahora le amonesta, pero esta es la tercera vez. No puede consentir eso. El árbitro no puede consentir que España haga lo que le dé la gana. O sea, no lo puede consentir. Tres veces, la empuja ya. Pinche, si no... El primer movimiento de España un poco decente, que se ha quitado un golpe. ¡Vamos, Rubén! Es una pelea muy compleja. Una pelea complicada. Una pelea muy complicada. Hombre, sabíamos que iba a ser complicado para Rubén, pero es que es muy raro. Sí. Claro, además creo que tenía una trayectoria dificilísima de leer. También ese cambio de guardia en el primero mitad del segundo, también te desconcierta. De todas maneras, no habían visto muchas cosas del rival. Le está echando muchísimo morro España, que llega aquí. Se planta aquí, se cambia de zurdo, pega como quiere, empuja. El árbitro un poco se lo está permitiendo. Claro, si te dejan. Y encima con esos golpes más raros, que le podíamos estar en cada golpe, porque yo creo que ninguna vez golpea correctamente. ¿Sí? O sea, que no entiendo muy bien. Vamos a aprovechar ahora. Te voy a cortar un segundito. Si te fijas, mira, los tres jueces, el árbitro, les venía muy bien ir... A Medical Fue. A Medical Fue, eso es. Problemas de pérdida de cabello, Medical Fue. O sea, pioneros en esta actividad. Y garantía de cabello, eso garantía. Es. Garantía. Garantizado, eso es. Sale otra vez de España Mira, le abre la boca, sí, le reta. Sí, 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 sí. Sale súper. Mira, mira. Ese golpe con el interior. De todas maneras, sí, sí, es verdad. Ese es golpe que con el interior. Es que las cuerdas. Pegando con la palma de la mano. A todo, todo. Golpe con las cuerdas. Muy eso te abre, ¿eh? España. O sea, es un roce. Y sobre todo. De todas maneras, eso, me sorprende que siga todavía teniendo fuelle, aunque sea al principio de los rounds, pero que siga teniendo fuelle. Ahora, Rubén, en cuanto empiece con su metralla, en cuanto encuentre el punto de que él empieza a meter su presión y que no para de meter golpes, eso es. Bien. Cuando empieza ahí, España no va a aguantar, ¿eh? Vamos a por ello. Sí, pero ánimo, Rubén, vamos, Rubén. ¿Es una pelea larga? Sí, es una pelea larga, sí, seguro, ¿eh? Es una pelea larga porque este de España es fuerte, ¿eh? No sé, le tiene que costar dar el peso un montón, porque es altísimo, ¿eh? Es que si Rubén mide 1,78, España mide 1,84. 1,84 seguro, ¿eh? Es que le saca bastante. Y de esta manera, te voy a decir que Rubén es muy alto para el peso súper ligero y le tiene que estar ahora sorprendiendo un poco. Claro, sí. Porque Rubén llega muy bien con los rectos y en esta ocasión no le estamos viendo llegar tan bien con los rectos. Y este árbitro que no hace nada. Le tiene que buscar abajo. Sí, sí. No, pero muy inteligente la pelea de Rubén, ¿eh? Sí, sí, verdad. Muy inteligente. Sí. Mira, ya veréis, tiene la boca abierta. Qué bien, pero ya, mira, Rubén ya, es una metralla que empieza a mellar y cuando coja ese ritmo España no va a aguantar porque ha tirado muchísimo eso. Antebrazos. Pega con todo, tío, pega con todo, más mal. Pega con... Y, sí, verdad, y con el antebrazo. El antebrazo. ¿Y dónde le casi, llega, ¿sabes dónde el le miedo que me codos? Da a mí? Que le vaya a llegar. Codos, no, que le corte. Y que le vaya a cortar claro, un codazo, ¿eh? Un codazo. Claro. Escucha, y un corte de un codazo no es el de un cabezazo, ¿eh? No, no. Un corte de un codazo te puede joder una pelea entera, ¿eh? Ya está tirando, yo creo, de corazón este España, ¿eh? Y Rubén todavía le queda coraje. ¿Cómo? Es que es normal que levanta el pabellón porque este chico tiene algo, ¿eh? Madre mía, Rubén, qué cojones tiene. Vamos, Rubén. Guarro es, macho. Mete la cabeza, mete tío. Todo. Le graba el número. Qué bien, Rubén, qué cojones. Vamos, Rubén. Qué bien, mírale, ya está muerto España. Vamos, Rubén, vamos, Rubén. Pabellón se viene animando a Rubén. Ahí está ese ganchito por dentro. Vamos a ver ser campeón del mundo. Claro que sí, claro que sí. Vamos, Rubén. Venga, hoy es la primera piedra y es un rival difícil, ¿eh? No. España, el que venga pensando que esto iba a ser un paseo, que se olvide porque España es un rival muy difícil y Rubén va hacia arriba, ¿eh? Lo que veníamos hablando. No, claro. Pero Rubén va hacia arriba y España hacia abajo. Se ve, él sabe que es complicado.
Pero es que Rubén está hecho de otra pasta. Sí, sí, Rubén. Oye, ¿te das cuenta los codos donde le llegan al...? Increíble, ¿no? Es que es súper brasileño. Tiene una... Tú piensa que tiene 1,84. O sea. Ya, pero encima te digo yo que tendrá 1,87, 88, que encima, ¿sabes? Es que tú fíjate lo que llega. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Rubén está muy acostumbrado a que siempre es el más alto de... Siempre más alto que los demás. Que los demás y el resto de izquierda. Mucho igual. Claro. Pero claro. Pero no, pero es que... Pero de todas maneras, mira Rubén qué recursos, ¿eh? Se queda la corta que ve que ya la larga no puede y ha empezado a combinar. Por dentro. Pero ya empieza... Rubén es una máquina engrasada que como le dejes un segundo para que combine, te cambia el plan. Empieza a romper, ¿eh? Te cambia el plan. Te empieza y ya no para, ¿eh? Olvídate, no tiene un botón de apagado Rubén, ¿eh? Rubén empieza y no paga. Yo le preguntaba a Ricardo qué tienen las venas, Rubén, queroseno. Pero no para. Y como España pierda esa, y que lo va a perder evidentemente porque ha salido demasiado fuerte, y todo eso le va a pasar factura. Pero le da con el interior. Le tenía que llamar la atención, claro, continuamente por esos golpes. Pero es que cualquier golpe con el interior, con las cuerdas, te corta. Sí, 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 sí. Y tenemos un roto. No, con la palma de la mano. Claro. La palma de la mano no tiene fuera. Buena mano abajo, buena mano abajo ahora. Rubén no va a parar de dar el golpe, ¿eh? Ya Rubén no tiene botón de apagado. Este España no va a saber lo que se le viene encima. Vamos, Rubén. Pásalo, le dicen desde la esquina. Está. Mira, le traba, no, está tocado. Ya empieza cada vez. Esto va a ir a menos. Y con el paso de los rounds, cada vez Rubén va a seguir subiendo más. Sí, es verdad que espero arrancadas de España, ¿eh? Espero que... El pantalón de España hay que bajárselo un poco, ¿no? Lo tiene altísimo. Bueno, el pantalón un poco lo puedes ponerlo. El problema es la coquilla, que claro, seguramente está la línea del pantalón. Pero es que la zona hepática te está cubriendo bastante. Sí. Está cubriendo demasiado. A ver. Que si el pantalón lo lleva ahí, sí, cualquier golpe que le tire por debajo de la cintura, sí, puede pensar el árbitro que está por debajo. Es verdad que puede ser. Puede estar. Esperemos que no pase eso. Evidentemente lleva el pantalón por encima del ombligo y pero es ombligo, antiguo, pero ombligo 3 centímetros, fácil, sí, sí, 4. Sí, sí. Están ya en la esquina del venezolano, muy apurados. Sí, saben que se está quedando sin fuelle. Dicen, se piensan que tienen a Rubén. De verdad que no saben, no han visto ni un vídeo de él. Y le muestra la cara. Le desplanta y no saben que Rubén pega muchísimo, ¿eh? Mira cómo ya no se desplanta tanto, ¿eh? ¡Bien, Rubén, bien! Ahora otro golpe que ha cogido España, pero igual, con la parte interior de la mano. Ese es el jab que echamos de menos de Rubén, que va a seguir con él. ¡Uy, qué bonito! ¡Vamos, bien, Rubén! ¡Qué bueno, Rubén! Parece que entra en calor el y no da síntomas de que qué bonito, qué cintura completa tan, sí, bonita, como lo ha visto. ¡Oh! Precioso ese gancho de derecha. Pero después de la esquiva, ese gancho de derecha ha sido... No tiene, lo que tiene es mucho coraje, ¿eh? Hay que decir que el venezolano... Hay que reconocer que... No, tiene mucho coraje. Y está cansado y sigue tirando, ¿eh? Sí, es verdad que el venezolano... Hombre, también pero con el paso de los rounds es cuando se va a dar cuenta de lo que es Rubén de verdad, ¿eh? También entiendo el índice de caos tan alto que tiene. Sí, 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 es o sea, normal. Si tú te enfrentas a un boxeador... Es completamente normal. Claro, o sea, Rubén es un superclase, es un campeón de Europa, un campeón... Normalmente, si tú te enfrentas a otro tipo de boxeador, con ese arranque de 3-4 primeros asaltos, sí, sí, ha tumbado. Claro, sí, sí. De todos modos, sí es verdad que ha bajado bastante el ritmo, pero yo pensaba que iba a bajar todavía más aún. ¿Eh? Sí. Yo pensaba, porque ha sacado tantísimo ritmo de los primeros rounds. El primero y segundo asalto han sido, sí, ha sacado, además de ritmo, los golpes muy, muy contundentes todos. Todos. Porque normalmente... No habría guardia. Los boxeadores normalmente miden 1-2-3, el cuarto definen 1-2-3. Cuando ya tienes una suficiente calidad, que en esto, con ese récord y con ese bagaje de pelea, ya la tiene que tener, son capaces de meter un par de golpes, tres, para ir midiendo y meter el golpe con el que quieres hacer daño. Pero claro... Es que Ernesto, quieras o no, ha seguido no, y bueno, no, sí. Y todavía le vemos con fuelle. Lo único que Rubén sabemos que todavía va más. Y esta pelea está uno, la esquina roja está bajando y la esquina de Rubén está subiendo. Y esperemos que siga así todo el combate, porque son muchos rounds, ¿eh? Estamos en el quinto todavía, ¿eh? Fíjate cómo están. Y fíjate la pelea cómo ha ido.
No sé yo, Ernesto, cómo andará de los depósitos de gasolina, pero sabemos que Rubén le conocemos perfectamente. El calzón lo lleva alto, yo te sigo diciendo. Cada vez lo van a poner a la altura de las tetas ya, o sea. Ya. Yo creo que si llegan a la esquina se lo suben más. Se lo suben más, o sea. Parece, le llega a decir que Cantinflas, pero a la mitad del cuádriceps, sí, sí, en serio. Sí. Qué bien, Rubén. Ya, Rubén. Mira, ya le dicen que mantenga raya, ya no, sí, quiere, ya no quiere cruzar golpes. Escuchamos en la esquina de Rubén que le dicen que siga moviendo la cabeza antes, claro, de entrar, sí, que sí, no se quede parado. Hay que pasar esa mano. Qué bien, cómo ha conectado Rubén ese crochet. Lleva dos, tres crochets de derechas, sí, ¿eh? Sí, muy, sí, bueno. Con esa derecha está llegando muy y bien. Y abajo, bien. Pues muy bien, minando abajo. No me gusta nada ese gancho que tira. Ya, y mira, otra vez ese manotazo con la mano de dentro. Que no entiendo. Mira la gente cómo se viene arriba. Qué bien ese crochet de izquierda. Es que tira ese, pero que parece que está lanzando una piedra. Parece que está lanzando una piedra y le paga con el interior del guante continuamente. Vamos, de la escuela cubana no es, ¿eh? Ya ves. Y mira que están cerca, pero la escuela venezolana no es. La escuela cubana no es, ¿eh? No, es que tiene un boxeo feísimo, ¿eh? No, feísimo. Este chico lo que pasa es que tiene una envergadura, claro, y una fortaleza. Para el superligero. Y es súper incómodo. Para el superligero, muy. Te bracea mucho, ves que le traba todas las veces. De todas maneras, yo creo que el árbitro ya es la segunda o tercera vez que le llama la atención por agarrarle. Ah, que ahora ya. Encima tiene que ser que subamos nosotros la cabeza. Ya ves. Hombre, sé. No me gusta el gancho. Sí. Ya, croché. El croché de derecha le ha entrado muy bien a Rubén unas cuantas veces. Sí. Lleva la boca súper abierta. Sí. Venga, Rubén, que ni pega ni tiene fondo. Ese chico, a medida, siempre que empiecen los rounds donde vamos a tener un poquito de peligro. 30 primeros segundos. Pero sí, pero luego a medida que va pasando el round, ya creo que España se le va acabando. Y eso, escucha, se va acabando. Yo creo que Rubén tendría que trabajar un poquito la zona hepática, ¿eh? Sí, ¿que sí? Sí, porque eso le quitaría un montón de movilidad. Un montón de fuel. Croché de izquierda tremendo. Y eso duelen. Escucha, y se la ha tragado. Pero... Y más de Rubén, ¿eh? Que sabemos el daño que hace. O sea, que este chico se las come, ¿eh? Sí, sí. Y va con la boca abierta. Yo te digo que este chico se las come, porque acaba de coger un crochet. Y fíjate, bien que, duro. Y fíjate las piernas que tiene. Que no, no es que tenga un tren inferior que diga, me aguanto los golpes. El tren inferior. Es... Me acaba de con el crochet de izquierdas. Un buen crochet. Lo único que, al no pegar con la zona del guante. Ya, de los nudillos. Que tiene que pegar también, aparte de ser antirreglamentario, como le pega un poco con la parte de los dedos. De las falanges. Eso de las falanges, no le va a hacer tantísimo daño. Ya, ¿sabes? Pero sí. ¿Sabes? No le va a hacer tantísimo daño. No, es igual, no entra lo que es todo. No entra, claro, claro, no entra el golpe igual. Y evidentemente, claro, el golpe va con fuerza, porque este chico sí es verdad que los golpes lo lanza con fuerza, pero no. De todas formas, los golpes secos los ha tenido al principio, ya no tira tanto, ya manotea mucho. Ya lo que vamos hablando, ya va hacia abajo y Rubén hacia arriba. Entonces, bueno, yo creo que a medida que vaya pasando los rounds. ¿Te lo esperabas tan complicado? No, me ha sorprendido, ¿eh? Me ha sorprendido porque lo veo un rival muy, muy, muy difícil. Yo fíjate, yo cuando he entrado en el vestuario y le he visto tan largo, de hecho. No va a aguantar, ¿no? No, he dicho. Vamos a ver. He pensado las dos cosas. O que lo sacamos del ring. O que va a ser complicado. El torso de él es fuerte, ¿eh? No, que sí. Es muy fuerte. O sea, él no te creas que tiene un abdomen bastante grande, tiene un pecho bastante grande, aunque tiene una pierna muy finita, que es lo que yo creo que le da el peso a él, ¿eh? La pierna. Porque, fíjate, no es gemelo. Tiene cuádriceps. No tiene cuádriceps, ni nada. Femoral. Si tiene casi más gemelo que cuádriceps. Sí, por eso digo que... Pero arriba sí, de hombros sí. Y también es sí, lo que te digo. Si el tío es quien ha sido, y su padre ha sido campeón del mundo... Claro, eso lo tiene. La casta claro. La tiene de... Le ha llamado la segunda vez a Rubén la atención de bajar la cabeza. Pero... Y está haciendo él todo tipo de irregularidades. Y él no le llama la atención. Y no le llama la atención nunca. De todas maneras, tiene un buen ritmo de pelea, España. Joder, que se tiene ese ritmo. Porque yo pensaba que todavía se iba a desfallecer antes. Un poco más abajo, sí. Aunque pienso que todavía se va a desfallecer, pero es que tampoco veo a Rubén que enganche esa carencia de golpeo que él tiene siempre con la que mina a todo el mundo, que creo que lo va a enganchar, Creo que poco a poco va a ir llegando y cuando Rubén se ponga... Pero es que es tan largo que yo creo que a Rubén le cuesta llegar. Pero es normal, Ángel. Sí, claro. Le cuesta llegar...
¿Cómo trabajas tú una pelea con un tío tan... Bueno, a mí me gusta. A ti te gusta, ¿no? Sí, porque al contrario que a Rubén, yo estoy acostumbrado a boxear con mis rivales bastante más altos que yo. Entonces, yo al llevar mi guardia siempre baja, Rubén es un chico que va con la guardia muy tapadito y desde el sitio llega. Yo llevo mi guardia baja, intento quitarme el golpe con lo justito, con un centímetrito y volver. Entonces, al contragolpear esos golpes... Claro, en el filo. Al contragolpear esos golpes, camino muy bien para intentar mantener una distancia en la que a mí me convenga. Sin embargo, Rubén tiene un boxeo diferente al mío, por eso a él le viene peor el que él sea más largo. Bueno, porque él siempre va muy cerradito. Hablando con Petrov, que desde aquí mandarle un abrazo... Sí. Y decirle ahora que... llama la atención porque pega con la vuelta del guante. Es que es una barbaridad los golpes tan antirreglamentarios y lo que le están consintiendo. ¡Qué barbaridad! Que lo que te decía, que desde aquí mandarle un abrazo a Petrov, porque creo que tenemos un campeón del mundo a las puertas. Sí, sí, sí. Eso que, espero, además. Que decía Petrov, que él, Petrov que le gusta... se la ha ganado él solito. Eso, no. O sea... Un intercambio terrorífico de golpes ahora. Intentando terrorífico. Pues él decía que le gustan los boxeadores más altos que él. Michael, ¿sí?, Pérez era más alto, ¿sí?, que él y dice... Me gustan. A mí no me importa tampoco, ¿eh? O sea... Sí, es verdad que cuando he tenido boxeadores más bajitos todavía estoy más cómodo, pero no me importa que sea alto. No, ah, no, alto, no me da igual. Que... Bien. La gente aletea a Rubén porque cada vez... Y no para, sigue España cambiándose de guardia continuamente. Puede ser, tiene el ojo derecho un poco tocado. España, fíjate. Un poquito, en la parte final del ojo. Ya está tirando, no tiene, se ha quedado sin fuelle. Ya está donde queríamos. Mira cómo va la esquina, Tiene el ojo derecho tocado, tiene morado el filo del ojo, El derecho, desde aquí no lo vemos bien, pero el ojo derecho tiene el filo morado, El ímpetu ya no es el mismo, ¿eh? No. Este ahora va a empezar a pensar en por qué ha salido el primer y el segundo round tan fuerte. Sí, ahora lo va a pensar. Mira, le echan agua, dice que sí, pero que no, ¿Y se te sorprende? Sí, claro, no, se la ha jugado. Tú tienes tus cartas y... Claro, tú las pones en la mesa y decides cómo jugarlas. Ahora, quedan muchos rounds y vamos a ver realmente cómo va a aguantar, porque no creo que España llegue al final de esta pelea, A Rubén le vemos muy entero. Sí, Rubén es que ya la conocemos. O sea, si no le conocieses, pues estaríamos hablando de otra cosa. Pero sabemos que... Sí, pero fíjate, no está marcado. Nah, está respirando tranquilo. Está respirando. El otro se le ve coger aire con muchas ganas. Mírale ahora mismo. Ahora mismo parece... Un grado de experiencia en batalla dura, fuera de... Acaba de coger un golpe muy duro, Fíjate en el ojito. Sí, fíjate en el ojito derecho de España. Fíjate cómo lo tiene tocado, Lo tiene sí. Y cada vez peor, Mira, le pega en la nuca, con la palma de guante en la nuca, es una barbaridad, tío. Pero de verdad que consienta eso es una barbaridad. Pero es que ni le molestan, o sea, no digo que le quiten un poco. Qué bonito es 1-2. Qué bonito por dentro es 1-2. Qué bonito es 1-2, madre mía. Y poco a poco van, y según vaya pasando el round vamos a ir seguir viendo. Mira, otra vez. ¡La nuca! Qué barbaridad, tío, es que, de verdad, sigue pegándole en la nuca, luego vienen... Está pegando con el brazo. Luego vienen, mira, otra vez, tío, qué barbaridad. Pero eso, ¿cómo lo puede consentir? ¿Tú lo puedes explicar? Este árbitro es internacional, ¿no? Sí, no lo sé. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que tiene que ir a la clínica. Tiene que visitar medicalfue.com. Sí, medicalfue, tiene que visitarlo, porque este hombre... Un trasplante de pelo le viene muy bien, pero muy bien. Medicalfue.com, para todos los que nos estén viendo. Esto es una... Vamos. Vamos, Rubén. Que está este chico... De izquierda al mentón. Mira ahora, como ya no se ríe tanto. Qué bien, le está haciendo daño, está conectando, cada vez se encuentra Rubén más cómodo. Mira, ya en su esquina empieza la preocupación. Y Rubén cada vez le vemos más en donde él siempre está, Sí es verdad que le siento un poco incómodo por el tema este de la distancia, que siempre tiene el medio. Y lo que gritan los entrenadores venezolanos, sí, que los tenemos aquí al lado. Sí, mira. Esa izquierda que hablamos siempre, que es un jab, Como ha iniciado, qué bonito ese golpe. Fijaos en ese recurso. Ha iniciado con una derecha muy floja y luego ha metido una izquierda dura. Es dificilísimo hacer eso, De verdad, dificilísimo. Iniciar con una derecha y luego con el jab golpear tan duro. Es dificilísimo. Qué bien, Rubén, y cómo lo hace eso bien. Qué barbaridad.
Cada vez se va imponiendo más Rubén. ¡Uy! ¡Qué golpazo! ¡Qué bien, Rubén! ¿Cómo ha llegado clarísimo ese golpe? Y esos golpes van mellando. Mira, España ya no es, ya no está, ¿eh? Ya no está. Ya España. Qué bien. Qué bien, Rubén, cada vez mejor. Rubén tenía que. De verdad tenía que golpear un poquito más al plexo, ¿eh? De verdad. Porque ahora que el chico está muy. Como conecte algún golpe duro abajo, lo va a pasar muy mal España, ¿eh? Bueno, ya, de hecho ya lo está pasando fatal. Mira, acaba de llegar otra vez con la misma izquierda esa. Yo creo que Rubén ahora está haciendo muy bien, porque ya le tiene. Qué bien. Cada vez van pasando los rounds y sigue la misma tónica. España para abajo, llega a la esquina. La cara ya denota de que no está nada cómodo, de que le gustaría sí, que este fuera el último. No, va al 8. Ya, pero bueno, que lleve. Va al 8, o sea que todavía estamos justo un poquito por encima de la mitad de la pelea. Pero queda muchísima pelea, ¿eh? Muchísima pelea. De todas formas, si ha sido 4 veces campeón. No, claro, algo ha tiene. Ha hecho combates a 10 asaltos. Hemos dicho al principio que. Que es un boxeador que aquí no viene de paseo. O sea, que esto es una pelea muy, muy difícil, que es lo que hablamos del público, que tenía que haber una afluencia de público mucho mayor, ya que esta pelea lo merece y a día de hoy el que luego la vea se va a tirar de los pelos de no haberla vivido como la vamos a vivir nosotros. ¿Segundos? Porque eso es para siempre. Claro que sí, ¿no? Y porque auguramos un final épico y pensamos que Rubén cada vez va a ir a más. Y esperemos y deseamos que España no llegue. Qué bien ha cruzado esa derecha Rubén. Ha salido dando una marchita más. Yo creo que Rubén ya trae otra cosita en este round. Es que corta todo el ritmo, eso es antirreglamentario totalmente. O sea, no para de pegar en la nuca, no para. Es una barbaridad. Luego vienen los accidentes. Luego vienen los accidentes. Y nos. Mira, otra vez. Claro, es que ese golpe en la nuca le acaba de dar. El que. Mira, y le pega con la parte de fuera, ¿ves? Sí, sí. Por la que la molesta antes. Esa mano que pone con la parte de fuera muy molesta para Rubén. Sí, siempre con la boca abierta. Este pero chico. Es que lleva con la boca abierta desde el 2. Sí, desde el 1. Ha empezado. Tu derecha. Es que le está permitiendo cosas que parece. Claro, que si puede boxear como quiera. Claro, si puedes hacer lo que quiera, pues bueno. Se peguen patadas. Claro, no, es que yo de verdad que estoy súper indignado, de verdad. Es que me parece una barbaridad. O sea, que le dejen permitir golpes en la nuca. Pegar con la zona del guante, con la vuelta, con el interior, con todo. Con el interior. Pues nada, ya le va a pegar una patada, lo van a permitir también, o no sé, un cabezazo, no sé. Le va a cortar y le va a decir que vas con la mano, ya me espero cualquier cosa. O sea, de verdad, parece que estamos boxeando fuera y a veces mira que a los españoles nos tratan mal. Y parece que esta pelea la estamos haciendo en Venezuela. Qué barbaridad. Ha llegado ahora con una derecha. Sí. En este round está mejor el venezolano, sí, verdad que estamos viendo una decadencia y ahora en este round. Sí, pero ya no se vuelve loco. No, es que no puede volverse loco. Es que tiene que ir golpe por golpe porque Rubén necesitamos que imponga ese ritmo que tiene siempre, porque si es capaz de conseguir ese ritmo lo va a acabar esto, ¿eh? Rubén debería de ir con su guardia chapado como va y cuando llega a él no soltarlo. No soltarlo. Es normal que la gente se encrespe porque es una barbaridad. Es que es una tendría que ir caminando hasta donde está él y una vez que llega hasta el sitio no parar de golpearle. De verdad, él con la guardia puesta. Sí, pero es que te traba mucho, Ángel. Le ves que enseguida que te tira una mano. Que le amonesten. Ya, pero no. Cuando llevas 3 amonestaciones, al final. No, sí, lo tiene que amonestar. Lo que pasa es que le da tiempo, tiene que taparse, llegar hasta donde está él. Y una vez que llega donde está él, golpeando. Le está pidiendo Luis que gire y que gire. Que gire. Por eso Rubén, de verdad, está haciendo muy. Es que sabes lo que pasa, que si le das ese aire al venezolano. Sí que es verdad que coge golpe y puede seguir tirando fuerte, claro. Pero si tal vez venezolano le quitas su tiempo, ahí es lo que te digo, ahí, en ese tiempo que te trabe, pégale, que él se tenga que cubrir, que esté cogiendo golpes, aunque sea así, y le vas a terminar fundiendo ese aire que va cogiendo poco a poco. El ojo se le va cerrando, ¿eh? Sí, poco a poco ese golpe, de hecho.
poco a poco se... La de guerra que está dando. Sí, sí, de verdad. La guerra que está dando. De verdad que no pensaba que fuese a dar tanta... Tanta pelea. Pero bueno, Rubén está preparado para esto y para lo que le venga encima. Pero tiene que meter una marchita más Rubén, ¿eh? Vamos, para mí va ganando la pelea, evidentemente, pero... Tenemos campeón Trojanovski, de la IBF. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Nos decíamos, si nos da chance el ruso. Yo el otro día le decía a Ricardo, de la WBA tenemos a Ricky Barm, que es un inglés. Sí. ¿Te lo imaginas? Ricky Barm contra Rubén Nieto. Me encantaría, yo cualquiera, de verdad. Uf, cualquiera, vamos. Cualquier sí, título de... Va. Y bueno, y lo que decíamos antes, un Nicolás Rubén otra vez. ¡Oh! Ojalá. Ojalá. ¡Vamos, Rubén! ¡Noveno asalto! Bueno, vamos a por el noveno. Quedan cuatro rounds y a ver si Rubén, como pise un poquito el acelerador, España no va a continuar. Mira, es que va con la boca abierta. Es que va con la boca abierta, todo el... ¡Buena esa mano! Con esa derecha Rubén llega muy bien, ¿eh? Muy bien los pasitos de Rubén, o sea, media cinturita que va haciendo, sí, con la cabeza. Pero con esa derecha llega fantástico, ¿eh? Que el gancho, te tira un gancho atrás, sí, poderoso. Pero lo pega con, sí, esto. Este chico, si aprendiera a pegar con el nudillo, con la frecuencia de golpeo que tiene tan fuerte y tal, haría muchísimo más daño. Mira, es que le mide muy bien con la mano izquierda, con todo lo feo que boxea. Pero eso ya para el próximo, ¿no? No, eso ya, este ya no se lo decimos, ¿no? 19 peleas, eso ya no aprende de otra manera. Rubén, entrale. Muy bien, Rubén moviendo la cabecita, moviendo la cabeza muy bien. Lo único que cuando esté en el sitio no tiene que soltarle, ¿eh? Tiene, claro, que, no tiene que parar de tirar golpes. Está España siendo un rival más incómodo de lo que esperábamos, ¿eh? Tiene 35 años. 35 años España. No me lo parece, ¿eh? Hostia, ahora sí la ha cogido, ¿eh? La ha cogido a Rubén. Lo único que es lo que hablamos, que le conocemos. Le conocemos a Rubén en estas tesituras. No pasa nada, Y vamos, Rubén. No ha llegado a contarle, ¿no? No. Sí, un poco traspiés también, ¿eh? ¿Sabes? Sí. Si entre golpe... No, ha entrado bien el golpe, ¿eh? Ha entrado bien el golpe a Rubén, ¿eh? Derecha clara. Mira, qué gancho. Pero pone una rodilla en el suelo. Una rodilla en el suelo que no lo para, como no conteste lo puede parar. Entonces pone una rodilla, recupérate. Ya está. Sí, otra, ya está bien. Y la recibió con esa derecha, ¿eh? Mira ahora cómo hace desplantes de España, ¿eh? Agárrate y toma aire. No sabe agarrarse Rubén, ¿eh? Un guerrero. Hemos sentido a Rubén, pero conocemos de la de Rubén. Una fiereza. Venga, buena, Rubén, bien, ánimo, bien. Rubén. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. Qué bien, mira, bien, se viene arriba. Bien, qué barbaridad. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén. Qué bravo es, macho. Qué bien, bravo, joder. Qué bien, Rubén. Grande. Vamos, Rubén. Vamos. Qué bien, le hemos visto pasarlo mal. Lo he dicho mal. Yo antes, que en el momento que a Rubén le toques un poco la fibra, es contraproducente para ti. Porque Rubén no para y no para y no para. Vamos, Rubén, ánimo, Rubén. Qué bien, Rubén. Vaya asalto. Qué asalto, ¿eh? Vaya asalto, de verdad, qué barbaridad. No, increíble. Arriba. Pero sí es verdad que España, la derecha que le ha entrado así, ha entrado una derecha que luego lo hemos visto, porque luego el gancho no era tan duro y ha sentido. Y ya la lo ha sentido. Grande. Así que bueno, esperemos. Sí, pero es que Rubén ha aguantado ahí y ha dicho: no me vas a quitar un punto. No. No me vas a quitar, no va a ser un 10-8. Se puede ser un 10-9, pero no va a ser un 10-8. Es verdad, ¿no? Pero eso es lo único que pasa. La única vez que un punto no te da una pelea, pero un punto te puede dar la pelea definitivamente, claro, porque si el hábito se pone y lo para.
Ahí tienes un problema, ¿eh? Ya, pero ha reaccionado. No, ha reaccionado, pero llevaba unos cuantos golpes sin reaccionar. Parecía que el otro estaba imponiendo y ahí es donde viene el problema. Ahí es que el árbitro le da por hacer pararla. Sí. ¡Décimo salto! Ahora vemos a España con confianza, ¿eh? Es la primera vez en toda la pelea que ha visto que podía... Ha visto un poco de mella en Rubén, claro. ¡Ay, guau! Wow, otro golpe, igual mal. Pero es que yo creo que le ha pegado en la parte detrás de la oreja, en la parte de antes, pero en la parte. Y con la palma de la mano. No sé cómo el árbitro puede permitir eso. Es que luego. No le va a permitir todo, ¿eh? No, es que esto es una barbaridad, de verdad. Esto es denunciable. Es denunciable. Fíjate. Es todo el rato. Está otra vez conectando golpes duros en España, ¿eh? Se ha venido arriba de ánimo. Sabemos que este es un deporte muy mental. Y ahora está mentalmente arriba. ¿Has visto que apertura de piernas lleva España? Sí. Bueno, de todas maneras, tiene una envergadura que también cualquier cosa... Claro, ya, pero que ha sentido golpes, que va con la... Cada vez tiene las piernas más abiertas. Mira, acaba de agarrar. Espero ya, que le quite un punto ahora. Ya, pero quítaselo ya. Ya, no, ya. Esta es la décima. ¿Cuántas veces la ha amonestado ya verbalmente? Porque agarra. ¿Por qué? ¿Cuántas veces? Que no se agarre más. 10, 12. Claro, es que lo que no puede ser es que Rubén llegue en la distancia que a Rubén le está conveniendo y te agarre. No. Tú búscate la vida y sal a tu distancia, pero no puedes, no salgas haciendo cosas que son irreglamentarias. Vamos, Rubén. Que pelea más complicado, ¿eh? Sí. Sabemos cómo van las cartulinas, ¿eh? pero es una incógnita, ¿eh? Mira, a España le vemos ahora que está como cómodo. Hombre, coge confianza en el otro, en el anterior asalto. Yo creo que también Rubén a lo mejor está un poco pasando este round para encontrarse un poco mejor. ¡Qué buena mano de Rubén! ¡Qué buena mano de Rubén! ¡Qué buena mano, otra vez! Vaya dos manos de Rubén buenas. Mira, es que son golpes, tío. ¿Qué récord amateur tendría este tío? Este, nada, espera, amateur. No, te lo han peleado en todas las peleas. En amateur, imposible. En amateur, te habían descalificado. No, todas las veces. Este no es imposible. Vamos. Este va un... Golpea con la zona, vamos. Ajá. Es que tiene ya 35 años España, ¿eh? Un minuto le dice que queda de round. ¡Qué buena! Arbolado con esa mano izquierda. Ahora le ha hecho daño Rubén. Las peleas de Rubén siempre son un escándalo, de verdad. Bien, Rubén, bien. Bien, Rubén, mira, ahora otra vez se ha sentido España, ¿eh? Sí, se ha venido arriba. Este lado a la vuelta. Este lado Rubén, a la vuelta. Todos los rounds. Que ha recuperado, sí, coge siempre, aire. Recupera, coge aire y encima se va ganando el round. Bárbaro de Rubén. Armin, un trabajo. ¡Guapa! De 10. Un trabajo que estás haciendo, ¿eh? Tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, claro. MedicalFue.com. Ya sabemos, el trasplante de cabello al alcance de todos, o sea, de verdad, una relación calidad-precio espectacular. Y a Rude Boys. Sí, a Rude Boys, la marca de los campeones. O sea, vamos. De verdad que los dos patrocinadores. Campeones como Rubén esta noche. Eso es. Que está haciendo un peleón. Nunca mejor dicho. Que Rubén, mira, se le ve tranquilo. Segundos fuera. Y vamos a por el siguiente asalto. Yo le vemos, está súper entero, ¿eh? Ha pasado ese momentito. ¡Vamos, Rubén! ¡Un décimo asalto! El último asalto. Que en estos dos asaltos, ¿tú cómo lo ves? ¿Ves una pelea igualada como para que...? Hombre, para mí va por encima Rubén. Sí, pero para que en estos dos rounds sigan a España... Imagínate que estos dos rounds los ganaran muy claros España. Muy claros. ¿Tendría alguna posibilidad? Es que creo que España ha ganado dos rounds, para mí, nada más. Gana muy poco, pero... ¡Vamos, Rubén! El 9, bueno, pero podemos es que decir... viendo lo que los referees... Sí, bueno, claro, que le están dejando hacer. Le están dejando hacer. ¿Quién no te dice que las puntuaciones también las estén puntuando un poco...? No lo sé. De todas maneras, siempre. Mucho respeto, Rubén. Siempre, ¿verdad? El 9 y el 1, te puedo decir, pero es que en toda la demás pelea.
Ya. Vamos, que te tiene mucho respeto, Rubén. Porque claro, es que los manotazos se los han dejado, no, pero eso no son, claro, golpes. No, evidentemente no son golpes, pero claro, al permitirle un golpe, tú cuando a un boxeador da un golpe antirreglamentario, si tú no la amonestas, ¿lo sigue haciendo? No, y evidentemente si no la amonestas, es que el golpe es válido. Es que para el juez de arriba, evidentemente, claro, los jueces de abajo se pueden dar cuenta de que, claro, de que no está. Vamos, es que los jueces de abajo se tienen que dar cuenta que esos golpes son antirreglamentarios. Ah, un rebalón de Rubén ahora. Sí, es verdad que al rebalar le ha cogido el golpe, pero es continuo el golpeo con la parte de dentro del guante, tío. Es continuo. Yo me parece increíble que no le hayan amonestado ya, que no le hayan... No, es que tenían que haberle ya... quitado un punto. Sí, evidentemente. No me extrañaría nada que se lo quitase, que le quitase algún punto de aquí a final de combate. Es más, lo debería. Bueno, algún juez desde abajo te lo puede quitar. Te lo puede quitar, sí. Sí, te lo puede quitar. ¡Vamos, Rubén! De todas maneras, Rubén siempre le vemos que tiene. Que es un martillo pilón. Bueno, ahora, ese gesto de mantener la mano para quitarle la suya mantenida, eso sí, totalmente antirreglamentario. Eso no lo pueden consentir, hombre. Eso no lo pueden consentir, de verdad. O sea. Eso. Que saque el pie por fuera. Ya no cambia de zurdo. De todas maneras, le acaba de entrar esa derecha. Esa derecha es la que le llega a Rubén, ¿eh? Le está llegando. Creo que Rubén ahora está un poco sentido, ¿eh? Está un poco sentido porque no saca esa frecuencia de golpeo que él tiene. Pero ese jab, es que es larguísimo, ¿eh? Es larguísimo este España, ¿eh? Te pega desde su casa. Tiene ahora el ojo Rubén, el ojo izquierdo. Qué bien ha pasado esa mano. Tiene el ojo izquierdo Rubén tocado, ¿eh? Sí. Último asalto. Último round. Vamos parejitos, ¿puede ser? Sí, ¿no? Mira lo que te comentaba antes, que si los dos rounds lo ganaba España, no sabíamos, no sé lo que pueden ir los jueces, porque de verdad que en esta idea no me hago una idea, pero este round sí lo gana España, claramente. Y bueno, veremos a ver en el 12 si Rubén y su equipo piensa que van por encima en la pelea y salen a pasar el round, o piensan que tienen que ganar el round y ya está. Veremos. Aprovechamos para otra vez dar las gracias a nuestros patrocinadores. Tanto medicalfue.com y ruedevoice.com. Medicalfue, que hablamos que si tienes problemas del cabello y quieres cualquier cosa con el tema de trasplante de cabello, microinjertos, lo que necesites. Al alcance de todos los bolsillos, ¿eh? Al alcance de tu bolsillo. O sea, Medicalfue, de verdad, es... Vamos a volver para todos. Un décimo asalto. Vamos, Rubén. Vamos, Rubén, que este es el tuyo. El pabellón está hasta arriba, ¿eh? Rubén, el pabellón está chillando ahora. Se ha animado la gente. Pues es que, a ver si llevamos, es que lleva con la boca abierta 12 asaltos. Desgarbados, sabíamos, parecía que no. De todos modos, me ha sorprendido la fortaleza. La fortaleza física. Porque con Rubén, todo el mundo que le toca. Vamos, es muy difícil, ¿no? Mantenerse en pie. Y la verdad que no le he visto en ningún round que de verdad lo pase mal. O sea, a España sí es verdad que le he visto jodido más. ¿Tiene los dos ojos tocados? Sí, los dos ojos. Pero tiene suerte que no se lo han cerrado, ¿eh? No. Los tiene morados, pero no lo están cerrados. Y sigue teniendo frecuencia de golpeo. Sí, es verdad. ¡Tenemos que ganar este asalto! ¡Vamos, Rubén! ¡Hay que ganarlo! ¡Vamos! Con esa derecha le llega a Rubén, ¿eh? No se la quita esa derecha. Una estrategia, pero... De todas maneras, España, te voy a decir que no me lo esperaba yo así. No, ni mucho menos. También te voy a decir que es mucho más fácil cuando te consienten todo, ¿eh? Sí, claro. Sí, a ti te permiten. Si en el asalto tirar 3, golpes, como claro. Le habían quitado dos puntos, punto, pues ya. Que se le va al combate y tiene que hacer otra cosa, porque. Es que tiene un golpeo, tío. ¿Pero eso es un jab? Pues es que no sé ni lo que es. Es que pega con una parte del guante que no. Mira, ahora la acaba de pegar clarísimamente con la parte interior del guante. Y eso, si te quita 5 puntos, no puede ganar un combate. Ya está, es imposible. No estábamos discutiendo de si Rubén tiene que ganar este round o no lo tiene que ganar. O sea. Es algo que es totalmente ilógico. ¡Rubén! ¡Rubén! Es que le pega así, ya no sabe ni cómo pegarle, ya. Al libre albedrío, ya.
Rubén lleva el ojo izquierdo bastante cerrado también. Se lo consienten todo. Es una, sí, pero tiene que tirar, ya. tiene que tirar, Rubén. Tiene que tirar, tiene que sacar Rubén. Tiene que sacar mano, Rubén. ¡Vamos, Rubén, venga! ¡Un poquito, Rubén! Sí, es verdad que en este round y en el anterior, Rubén no está sacando nada, ¿eh? ¡Vamos, Rubén! Solo saca Ernesto. No ha hecho nada, siempre, tampoco ha hecho nada. Siempre, no, España es que claro, en estos dos rounds está poniendo el jab, no le llega ningún golpe, evidentemente gana el round. Ahora parece que se anima Rubén, vamos. ¡Vamos, Rubén, vamos, Rubén, vamos, Rubén! ¡Ánimo, Rubén! ¡Ánimo, Rubén! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Rubén! Estamos todos con él, vamos, Rubén. ¡Vamos, Rubén, venga! Venga, tiene que sacar un poquito, porque si no con esta no ganamos los rounds, ¿eh? Veremos si no le pasa algo a Rubén, si no tiene un dolor en la mano, un dolor cervical o algo, porque me extraña mucho que Rubén no saque manos. ¿Qué crochet se ha llevado España y se lo ha comido con patatas? Uf, vamos a ver los jueces. Vamos a ver qué dicen los jueces, ¿eh? Lo veremos. Vamos a ver los jueces. Esperemos a ver qué se nos ha escapado un par de saltos, pero dos que le dabas hasta el décimo y dos que ha ganado son cuatro. No sé. Son 12. Pero no sé yo, ¿eh? Yo el 1, el 9, el 11 y el 12. Los demás han sido para Rubén. Otra cosa es cómo lo quieran ver los jueces. A ver qué es lo que quieren ver, porque vamos, de verdad, este combate. De todas formas, lo que estábamos comentando. O sea, no puede dejarte pegar de cualquier manera. Desde el asalto uno le ha pegado con el interior del guante. Eso es por lo que él ha podido aguantar esta pelea. O sea, de verdad, porque hacía irregularidades continuamente. O sea, irregularidades continuas. Si tú eso no se lo consientes a este rival no llega así hasta. Claro, pero ha llegado, ha hecho lo que ha querido. Claro, hace lo que quiere. O sea, y no le ha abierto con las cuerdas. Porque le ha pegado con las cuerdas, le ha pegado, o sea, me parece. Gracias, Rubén, gracias. Gracias, gracias. Y es que es muy grande el salsero. Es increíble, la verdad. No, tiene que ser suyo, tiene que ser suyo. El único que ha puesto boxeo esta noche ha sido Rubén. Vamos, se ha dado mucho mejor. Lo único que ha habido rounds que he tenido frecuencia de golpeo. No, por eso te digo que yo veremos a ver la pelea. Sí que es verdad que a lo mejor va justa, la puntuación creo que va a ir 7-5. Le damos 7-5, no, para mucho. Sí, no damos, no, yo para yo 7-5 para 7-5, yo daba 8-4, sabes, yo para mí daba 8-4. Para mí gana 116-114. ¿Sí? Sí, para mí es 116-114. Sí, 116, venga, vamos a ser justos. 116-114. Para mí, sí, sí. Para mí esta pelea la gana Rubén. Sí, es verdad que ha hecho muy buen combate. Rubén, qué deportividad, animando hasta a su rival. Sí, es muy grande. Sí, sí. Este chico está hecho otra bastante. Y qué batalla ha presentado, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a por el veredicto. Resultado del combate. Los tres jueces coinciden en puntuaciones 114-114. Combate duro. ¡Duro! El título quedó vacante. Madre mía, qué combatazo. Nos quedamos helados, ¿eh? Te digo que este título no queda vacante si no dejan esos golpes, ¿eh? Nos vamos con un sabor muy amargo, sobre todo porque si España, mira, si ahí viene un rival y aquí nosotros no queremos ser como la gente de fuera, y si viene un rival y gana un español, gana y se le da la hora y punto. Pero si viene y comete todas las irregularidades del mundo, se le permite infracciones de todo y se tipo. Va con un nulo quitándole el título a nuestro campeón. Vamos, Rubén, ánimo, Rubén. Y vamos a escuchar las palabras de Rubén. Vamos a guardar silencio para Rubén, las palabras que dice.
Este combate se lo quería dedicar a Saúl Tejada. Qué grande. Qué grande. Saúl, recordándose de Saúl Tejada. Qué era. Qué bien. Qué bien, Rubén. Qué bien. Grandísimo, grandísimo. Bueno, pues hemos tenido de todo en esta velada. Hemos tenido españoles que han ganado. Melania, una pena, porque ha perdido su pelea, pero desde aquí darle toda la fuerza del mundo y aquí estaremos esperando que sea campeona. Nicolás ha vuelto hecho un tigre. Nicolás ha dado una lección de boxeo tremenda y vas a ser campeón del mundo, te lo dije una vez y lo serás. Y compadre nos ha dejado una pelea enorme con Chiruta. Desearle una pronta recuperación a compadre porque ha hecho un peleón. Y la última pelea, Rubén Nieto. Rubén, eres muy grande, tío. Esta noche has ganado, pero le han dejado hacer de todo a tu contrincante. Él te ha golpeado de forma irregular, te ha dado manotazos, ha hecho un boxeo súper incómodo y hemos visto que has ganado. Entonces, desearte toda la fuerza del mundo y a los amigos del boxeo, aquí estaremos. Gracias por seguirnos. We'll be right back.